Buenas tardes a todos, al auditorio, por Facebook, a los ponentes que conforman esta mesa. Esta es la mesa número 3, Trayectorias y Perspectivas Historiográficas del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC. En esta mesa, los integrantes del cuerpo académico vamos a compartir algunos temas, trayectorias, investigaciones y resultados que desde 2007, porque la mesa del cuerpo académico Historia y Sociedad se conformó en el 2007, han estado trabajando. Por supuesto, hay investigadoras que recién se han integrado. Nos acompaña la doctora Isabel Povea y una colaboradora que está haciendo su estancia postdoctoral, la doctora Leticia Mendoza. La mesa está conformada por el doctor David Piñera Ramírez, que va a ser el primer ponente, con la simbología de la UABC en el contexto nacional de la educación superior. Sin más preámbulo, damos la palabra y estamos atentos a lo que él nos va a exponer esta tarde. Muchas gracias, muy buenas tardes. Pienso que la simbología de la UABC como objeto de estudio permite distintos enfoques. Uno, es pertinente mencionar que para delimitar el tema de mi exposición, señalo que me referiré al lema, al escudo, la mascota, el isotipo y el canto universitarios. Dada la brevedad del tiempo, tocaré solo algunos de sus aspectos. Un enfoque que puede hacerse de tales símbolos es como factor de identidad, generadores de sentido identitario. Sabemos que varios autores han reflexionado sobre el concepto de identidad. Y aquí podríamos entenderlo como el sentimiento de pertenencia a un conglomerado a través de la adopción de actitudes, valores o prácticas comunes, como lo explica con diversos matices Gilberto Jiménez. De alguna manera o de otra, ese sentido de pertenencia a un conglomerado específico se viene consolidando en la UABC en virtud del uso reiterado de sus símbolos. Por ejemplo, del lema, que conocemos muy bien, por la realización plena del hombre, que se usa en documentos oficiales y en general en el discurso universitario. Por la percepción visual en términos similares del escudo, que implica una representación gráfica del lema, Por la imagen emblemática del cimarrón, que está presente en los actos universitarios con sus líneas estéticas, ¿verdad? Por la moderna imagen del isotipo o pincelazo, como le dicen los muchachos, esa imagen así moderna. Y por el canto que se entona en los actos significativos, como los aniversarios o las bienvenidas a los nuevos cimarrones. Cabe destacar que tales facetas de los símbolos de nuestra casa de estudio pueden ser objeto de reflexión interdisciplinaria. Como se puso de manifiesto en el libro que elaboramos el doctor Hugo Méndez,
que es comunicólogo y su servidor desde el punto de vista de la historia. En el libro se recogieron enfoques de sociólogos, antropólogos, sociales, lingüistas, cultivadores de la historia cultural, etc. Su título es Simbología Universitaria, el caso de la UABC, Patrimonio, Representaciones e Identidad. Me es muy grato mencionar que en la elaboración de ese libro contamos con la valiosa colaboración de dos alumnos del posgrado del instituto, Alberto Díaz Ramírez y David Díaz Villanueva. También hay que comentar que la pandemia ha retrasado su presentación, como ha retrasado muchas otras cosas, pero el libro ya está. Es decir, no es una promesa, es un libro que ya está allí. Desde otro ángulo, una breve ubicación de la simbología de la UABC en el contexto de las otras universidades del país nos arroja conclusiones interesantes. De los estudios que hemos tenido oportunidad de hacer, se advierte que en mayor o menor medida los símbolos funcionan como elementos identitarios en las diversas casas de estudios del país. Por cierto, algunas han tenido problemas. ¿Cómo cuál? Pues digamos que entra una nueva gestión rectoral y desconoce un símbolo adoptado por la anterior, ¿no? Eso ha pasado en diversas universidades y ha faltado continuidad. En otras, no ha habido congruencia entre la mascota elegida y la ecología de la región. Escogen una especie inexistente en la región. Allí ustedes pueden pensar. Allí yo se los dejo. El cimarrón tiene presencia centenaria en la península desde la época de las pinturas rupestres. Desde las pinturas rupestres está aquí el cimarrón, no es una cosa artificial. En un buen número de las universidades estudiadas se advierte que hay la debida concordancia entre sus símbolos, lo que también se ve en la UABC. El lema aparece en el escudo y se le menciona también en el canto. Asimismo, el canto alude al cimarrón, pues recordarán que una estrofa termina, cimarrón mi corazón, cimarrón mi corazón. Una congruencia entre los distintos símbolos. En fin, este tema de la simbología universitaria tiene muchas vertientes y por lo tanto, pues termino aquí, quise nada más ponerlo en la mesa, esperando que resulte del interés especialmente de los jóvenes estudiantes del posgrado. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Piñera. También nos acompaña en esta tarde el doctor Marco Antonio Samaniego López, que fue líder también del cuerpo académico desde sus inicios. El tema que él nos va a compartir se titula En contra de Zapata, pero no de los zapatistas, los anarquistas del Partido Liberal Mexicano. Adelante, doctor Samaniego. ¿Qué pasa ahí? Lo escuchamos, doctor. Ah, voy a seguir, señor. Bueno, ya me quito.
Doctor Marcos Samaniego. ¿Ah, sigo yo? ¿Nos escuchan? Sí, es usted. Pues no, no. ¿No nos escucha? Mensaje. Bueno, la presentación tiene como intención señalar que la frase con la que titulamos esta presentación, en contra de Zapata, pero no de los zapatistas, es una forma de sintetizar la lucha de los anarquistas del Partido Liberal Mexicano. Cuando yo digo anarquistas, evidentemente llevo la intención de señalar que hay una diferencia con respecto a esta idea de que todos, incluyendo Juan Sarabia, Antonio Villarreal y muchos otros, son lo mismo cuando son profundamente diferenciados y tienen proyectos prácticamente confrontados. Por eso, tomar el tema de Zapata y los zapatistas ilustra para mí la intención anarquista, y en este caso lo coloco como el comunismo anárquico, que es lo que ellos intentaban llevar a efecto. Es decir, una sociedad sin leyes, sin religión, sin gobierno y, por supuesto, sin propiedad privada. Por eso, no le puedo mover de aquí, mi estimada. Algo pasa. No se mueve. ¿Qué le digo? ¿Qué hago? Marco, tú puedes moverlo. Si lo pones en tu propia computadora, le puedes dar a las flechitas que están en el teclado. A las flechas que están en el teclado. Ah, por las flechas. La parte inferior, sí. No pasa nada. Muy bien, perfectamente. Todo bajo control. Le doy a las flechas y no pasa nada. Tienes que activar el PowerPoint también. Dar clic sobre el PowerPoint. ¿Y eso dónde? En cualquier lugar del PowerPoint. En tu propio PowerPoint, tú lo puedes ir. Te vas a tu PowerPoint. Sí se ve, pero tienes que ir a tu PowerPoint ya. Pues ahí estoy. Bueno. Señalo esta frase que aparece varias veces en Regeneración, que dice que se rinda Zapata en buena hora. No faltará un puño firme que le dé una puñalada por la espalda, por traidor. Pero la rendición de un felón nunca ha sido la muerte de un ansia intensamente sentida. Es decir, a quien se atribuye por algunos autores una supuesta relación intensa entre anarquistas y entre Zapata, de pronto, en este caso, Ricardo Flores Magón escribe este texto pensando o centrando su atención en que lo importante no son los líderes ni los jefes. Lo importante es el pueblo que está levantado en armas y que va a llevar a cabo las acciones de expropiación que a ellos, los anarquistas, les interesa plantear. Es decir, por eso se trata de que no haya ni jefes ni líderes. Se trata de eliminar la presencia de jefes porque estos generalmente tienden a ser quienes pretenden quedarse con la voz del pueblo. Es decir, los jefes generalmente van a procurar tomar medidas, van a procurar dirigir una masa, y eso es lo que no pretenden los anarquistas del Partido Liberal Mexicano. Por eso ellos insisten: no seas masa, sé un consciente. ¿En qué consiste? Para ellos, ser un consciente es en estar directamente vinculado a desaparecer la propiedad privada, a desaparecer cualquier creencia religiosa, aunque aquí en lo particular de ellos pues se refieren al catolicismo, y no dejarse llevar por ninguna ley. Las leyes son malas por naturaleza porque han llevado al mundo al peor de los escenarios, y ese escenario es pues el desarrollo capitalista. Por eso, cuando los anarquistas del PLM empiezan a ver movimientos sociales en todo México, empiezan a plantear que ese es el movimiento social, la gran revolución social que les puede permitir luchar en contra del capitalismo. Esa es la intención, de que no haya líderes y que no haya jefes. Por eso ellos nunca pretendieron ser líderes o jefes de ningún movimiento.
Ricardo Flores Magón, en octubre de 1910, lo dice muy claro y lo sostiene hasta 1918, que para él los líderes son unos payasos, unos cómicos, porque considera que con tal de conservarse como líderes, van a tomar decisiones equivocadas con respecto al grupo. Es decir, eso es central para entender por qué ellos niegan la existencia del magonismo. A final de cuentas, el magonismo es un concepto creado por sus perseguidores, en este caso perseguidores del gobierno porfirista, y por eso también ellos van a negar el magonismo durante la revolución, porque ellos consideran que ellos no quieren ser líderes y porque no quieren ser igualados a los demás. Sin embargo, esta relación extraña que se ha hecho entre el grito Tierra y Libertad de los anarquistas y Tierra y Libertad que impuso el gobierno en los años posteriores, pues no lo encontramos en los documentos elaborados por Zapata ni por los llamados generalmente ideólogos zapatistas. Ninguno de ellos utiliza la frase como lema de Tierra y Libertad, y el que usan es el de Reforma, Libertad, Justicia y Ley. Es decir, conceptos que se contraponen a la idea de la expropiación de todos los medios de producción y sobre todo de la tierra. Por eso con zapatistas lleva la intención de mostrar que esto es lo que no querían los anarquistas del Partido Liberal Mexicano. Ellos buscaban y creían que realmente podía suceder un movimiento social anárquico que llevara al comunismo anárquico que ya he sintetizado brevemente, sin gobierno, sin ley. Incluso pongo esta cita de septiembre de 1916 y la pongo no porque sea la única, hay muchísimas desde 1911, sino simplemente porque es muy práctica por la forma en que ellos la redactaron y fundamentalmente en este caso es Ricardo. Dice, nuestros compañeros anarquistas encontrarán que los abnegados revolucionarios furianos hablan de patria, ley, reforma, gobierno, pequeña propiedad y otras cosas que nosotros combatimos con energía y constancia. Es decir, ellos aclaran que ellos están precisamente luchando contra la patria, contra la ley, contra las reformitas inútiles y contra todo gobierno y la pequeña propiedad, y sin embargo la historiografía mexicana y también de estadounidenses les ha asignado precisamente eso, que son patriotas, que querían hacer una constitución, inclusive dicen que en el movimiento armado en Baja California había magonistas, cuando ellos mismos serán los primeros en decir que ese no era su movimiento armado, y eso lo dijeron en julio de 1911. Solamente que Regeneración parece no ser la principal fuente para estudiar a este grupo de hombres anarquistas. Y ellos lo aclaran muy, o lo dice muy bien Ricardo, y cosas que nosotros combatimos con energía y constancia. Entonces, sí, en los documentos zapatistas están precisamente la ley, el gobierno, el apego y la solicitud de reparto agrario a través del gobierno previa indemnización, bueno, se les ha unido en la posteridad de una forma que contradice la lucha anarquista de los anarquistas del Partido Liberal Mexicano, ¿sí? Y aquí simplemente lo señalo en contra de la propiedad privada, que es su punto central, que es abolir ese principio y que significa el aniquilamiento de todas las instituciones políticas, económicas, sociales, religiosas y morales. Se trataba de formar un mundo nuevo, un mundo anarquista, sin todos esos problemas que genera el tener un gobierno y una ley. Y bueno, aquí coloco el plan de Ayala, simplemente para demostrar que con el hecho de que los zapatistas y Zapata lucharan por la tierra y por la reivindicación de la tierra, estos nunca hablaron de eliminar la propiedad privada. Hablaron simplemente de expropiar, ¿sí? Pero dejarle a las haciendas una tercera parte. Por eso, cuando hablan ellos de se expropiará previa indemnización, es lo que tanto criticaron los anarquistas del Partido Liberal Mexicano, tanto contra Zapata, al que van a acusar en varias ocasiones, y van a, como lo que cité al principio, que pues había que matarlo si se volvía autoritario. Bueno, esto es el fundamento del reparto agrario en la historia mexicana, y sin embargo, los anarquistas estaban en contra de ello, porque ellos no querían esa propiedad privada
de prácticamente ninguna, de ningún tamaño, ni pequeña, ni grande, de ningún tamaño. Era la lucha en contra de eso. En las reformas del plan de Ayala y después en las propuestas que hace Antonio Díaz Fito y Gama, al que de manera fácil se le ubica como compañero de Ricardo, cuando yo no los encuentro como compañeros nunca, más que el haber estado en un congreso en 1902 y pensaron totalmente distinto lo que debían hacer, ahí el ideal que plantea es Antonio Díaz Fito y Gama es el ideal, es la pequeña propiedad, totalmente contrario pues a la propuesta anarquista de expropiarlo todo. Parece ser que por la palabra expropiación, porque se utiliza en el plan de Ayala, es lo que algunos han encontrado que hay una supuesta unión, pero el sentido de la palabra expropiación es totalmente distinta, y las dos o tres veces que Emiliano Zapata usó la palabra tierra y libertad tenían otro sentido muy diferente, porque estaba buscando no eliminar la propiedad, sino simplemente reducir la propiedad de las haciendas hasta una tercera parte. Así, estos hombres son los ponderados por los anarquistas del PLM y no necesariamente Zapata. Zapata puede ser un héroe en algunos textos, puede ser un villano en otros, o puede llamarse a su muerte segura si se vuelve autoritario, si no permite la expropiación en las sierras dominadas por ellos. Esta foto es de 1914, de las clásicas, pero la utilizo para demostrar cómo hay una diferencia o cómo hay una distancia entre los hombres, entre los zapatistas y la propuesta de los anarquistas del Partido Liberal Mexicano. Sí, por ejemplo, Enrique Flores Magón en 1912 señala lo siguiente con respecto a la religión. Sabemos que es principalmente el producto de la debilidad y de la ignorancia del sujeto, que a su vez es producto del medio miserable en que vive. Al cambiarse las condiciones como resultado de la expropiación, las necesidades deberían ser satisfechas y el cuerpo se fortalece, el cerebro trabaja vigorosamente y los deseos de avanzar animan al individuo. Es decir, este texto que se hace en alusión directa a las tropas zapatistas es para decir que es posible quitarles la ignorancia, que la ignorancia generada por la creencia religiosa se elimina con la eliminación de la propiedad privada, tal como lo apunta Enrique Flores Magón. Dicho de otra manera, la manera de acabar con la religión es expropiando la tierra y todos los medios de producción para eliminar a la burguesía, para eliminar a la autoridad y para eliminar a el clero. Sin embargo, estos hombres que eran el ejemplo de la humanidad en numerosas ocasiones en regeneración, no son los únicos, debo advertirlo. Muchas veces publicaron que en Puebla, que en Oaxaca, inclusive que en Chiapas había grupos anarquistas que estaban ya llevando el comunismo anárquico a esas tierras, a esos lugares. Ya estaban haciendo las grandes expropiaciones como ejemplo de la humanidad. Sin embargo, en 1914, cuando es esta foto, pues es cuando entran las tropas zapatistas a la Ciudad de México y la imagen que ellos llevan, pues es evidentemente clara, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y en otra imagen que utilizo para esta presentación, pues vuelve a ratificarse esta idea de que estos hombres no estaban siguiendo, ni eran anarquistas, ni estaban siguiendo el anarquismo pretendido por los anarquistas del Partido Liberal Mexicano. Ellos estaban luchando y en este caso tenían como símbolo a la Virgen de Guadalupe, la que desde los anarquistas era lo que llevaba a la absoluta ignorancia. Por eso, remarcar esta situación nos plantea la idea que he venido exponiendo en varios textos, en varios artículos, de que por qué los presentan como anarquistas ante el mundo y ante la prensa anarquista, porque desean hacer el llamado constante de todos los sátratas de Europa y su sueño también insistente, levantar, despertar al pueblo estadounidense para que los trabajadores de ambos países se unan y se logre la gran revolución social. Y yo no digo la gran revolución social mexicana, ni digo la revolución mexicana, digo la gran revolución social, la que involucra a todos los países de la tierra, al mundo completo. Era una revolución mundial lo que ellos querían promover, y por eso sus textos, por eso quedarse en Los Ángeles, por eso sus contactos con anarquistas desde 1906 y por eso sus discursos de que ya estaba sucediendo la gran revolución social en México. Pero esto no quiere decir que pretendieran que se limitara a México.
lo que querían es que llegaran anarquistas de diferentes partes del mundo y se construyera la gran revolución mundial. ¿Cuál es el argumento de por qué los zapatistas y no Zapata podían ser puestos como ejemplo? Porque afirman en numerosas ocasiones que eran lo más parecido, porque expropiaban, lo que sin duda era cierto, pero lo que no declararon nunca los anarquistas es que expropiaban previa indemnización, pero además que esto, y sobre todo en el plan de Ayala, se hablaba de que las haciendas quedarían con una tercera parte, evidentemente las afectaban, pero no las desaparecían. Los zapatistas nunca hablaron de todos los medios de producción, ni los zapatistas ni Zapata, simplemente se limitaron a hablar de la tierra y de mantener la pequeña propiedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mal de la humanidad es la propiedad privada. Eso es lo que estaban buscando. Por eso cito esta parte final de que el Partido Liberal Mexicano no descansará hasta que muera el último funcionario, el último gobernante y el último sacerdote. Ese es lo que repiten, sobre todo de 1914 en adelante, los anarquistas del PLM, y que evidentemente Emiliano Zapata nunca negó que debería de haber gobierno, nunca atacó la religión y nunca se quejó de ser de los funcionarios, bueno, se quejó de los funcionarios, pero siempre en sus leyes buscó que éstas quedaran establecidas. Bajo ese marco, en la actualidad, varios autores encuentran una semejanza con el movimiento zapatista que actualmente se encuentra en el estado de Chiapas y que es conocido en todo el mundo. Sin embargo, yo aquí solamente apunto que esto, el trapo, como se refieren los anarquistas a la bandera mexicana y a cualquier bandera, menos a la bandera roja de Tierra y Libertad, es un engaño de la burguesía. Es para mantener a los trabajadores separados. Por eso Zapata y los zapatistas explican parte de la lucha de los anarquistas aunque ha sido interpretada de manera distinta, y paradójicamente el lema Tierra y Libertad, que no fue usado por Zapata, pues es ubicado como parte de su lucha, y el significado era totalmente distinto. Y para los anarquistas, el lema Tierra y Libertad sí era, sin duda, su lucha, pero ahí había que agregar Tierra y Libertad, pero también una lucha en todo el mundo, no solamente en México. Gracias. Muchas gracias, doctor Marcos Samaniego. Le recuerdo a nuestro amable auditorio que al final de las presentaciones pueden realizar sus preguntas por medio del chat en Facebook, a cualquiera de los ponentes o a todos o a un grupo de los ponentes. A continuación, vamos a escuchar a la doctora Isabel María Povea Moreno, quien va a hablar acerca de la historia social de la minería en la Nueva España, la participación de las mujeres. Adelante, doctora Povea. Hola a todas y a todos los que nos ven a través de Facebook, nos ven ahora y nos verán de forma sincrónica. Luego, mi título de mi ponencia o de mi charla de hoy, de mi plática, viene más a hablar de lo que, según las directrices que me habían dado a mí, tenía que hablar y mencionar de lo que he hecho en la investigación, qué es lo que estoy haciendo en el instituto y qué es lo que voy a hacer. Entonces, mi idea, y voy a hablar un poco de mis líneas, de mi línea de investigación desde que pues comencé con mi tesis de doctorado hace ya un tiempo. Por eso lo que, como digo, voy a sintetizar mi línea de investigación, que es la historia social de la minería en la América Española, en la que he trabajado pues desde que comencé mi tesis de doctorado hace ya más de 10 años. Y no voy a hacer aquí no es mi intención presentar los resultados de mis investigaciones sobre reales mineros de la América Española, de ahí también un poco la acotación en el título de mi intervención, la parte de la participación de las mujeres, con la intención de vincular esta plática, esta charla sobre mis líneas de investigación con una de las líneas de generación y aplicación de conocimiento del cuerpo académico que conforman los presentes en esta mesa, que es Historia y Sociedad. La línea de investigación es Historia Social y Género en América Latina, donde pues estos estudios de minería, de historia social de minería, partiendo y viendo a las mujeres, encajaría. Y finalizaré estas palabras, yo espero que el tiempo me lo permita, buscando enlazar lo realizado hasta el momento con lo que viene, con lo que está en proceso, es decir, con esa investigación vinculada a la historia de las Californias. Con esto comienzo.
Voy a darle a todo, aunque yo no vea ya nada. Ok. Mis intereses a la hora de investigar han girado, como ya he señalado, en torno a la historia social de la minería, prestando atención a diferentes actores sociales implicados en el sector, en este sector económico. Un sector económico, el minero, que ha recibido un trato privilegiado por parte de la historiografía del periodo colonial. Lo que se ha hecho desde diferentes perspectivas y desde luego ha primado mucho la perspectiva de la historia económica. Pero en las últimas décadas la historiografía minera sobre América Latina ha experimentado un desarrollo destacado y así junto a aspectos económicos, técnicos, legales e institucionales, que eran los más clásicos, también se ha puesto el acento en cuestiones sociales y se están realizando contribuciones también interdisciplinarias muy significativas. En este marco, mis primeros acercamientos se centraron en los sistemas laborales implementados en la minería de azogue de Huancavelica, que está en es una minería andina en el Bajo Perú, donde convivieron trabajo forzado, que se denominaba mita, con formas laborales más o menos libres. El del régimen laboral, es un tema clásico dentro de la historia de la minería y dentro del mundo laboral. Combiné este tema con nuevas perspectivas procedentes de la historia social y de la historia de la ciencia para abordar cuestiones de salud ocupacional. Todos conocemos hoy día las enfermedades y los riesgos que están asociados a un trabajo tan duro y tan difícil como es el trabajo minero, pero desde luego no es algo, cuando empiezas a ver la documentación y los tratados de la época, no es algo que desconozcan en el antiguo régimen en la Edad Moderna. Y por eso me interesó no solo conocer los riesgos laborales, sino también conocer cuándo se tuvo o cuándo se toma conciencia sobre el origen social de las enfermedades. Es decir, no, las enfermedades no las causan, no son naturales, sino que tienen, en este caso, el trabajo es el que la está causando, por tanto, tiene un origen social. Y las medidas, y claro, según la toma de conciencia, pues a ver si son conscientes, si saben que el trabajo minero está afectando la salud de esos trabajadores, si se están tomando medidas o no para hacer frente a ello. Y evidentemente en este caso, ahora que ya estudié un mundo minero mucho más amplio que el de Huancavelica, pues puedo afirmar y decir que el mundo huancavelicano, el caso huancavelicano, es una excepción, porque es una mina que además tiene un ingrediente que es diferente al resto, que es el mercurio, pero además es una mina donde podríamos decir que la propietaria, la empresaria, es una empresa, entre comillas, ahí es una empresa paraestatal, es decir, es la monarquía, es la corona, la dueña de esa mina. Por tanto, sí va a crear un hospital para los trabajadores. Yo creo que será, y no tengo conocimiento de otro hospital anterior, el primer hospital en el siglo XVI que aparece con el objetivo de atender a los trabajadores de la mina. Por otro lado, el tema de las oposiciones y de las resistencias por parte de las comunidades indígenas obligadas a trabajar en las minas y en un medio laboral bastante hostil, como estamos viendo, me llevó también a comparar los dos grandes ámbitos de la monarquía, de la minería dentro de la monarquía hispánica, como es el mundo andino y el novo hispano. Y en ese estudio comparativo, encontrando puntos en común en un aspecto, el de los repartimientos mineros, el del trabajo forzado, que había servido muchas veces para diferenciar a estos dos espacios, a estos dos grandes espacios mineros, donde aparece pues la minería andina con trabajo forzado y la minería novo hispana con trabajo libre, y bueno, pues no era tan diferente, no eran tan contrapuestos esas realidades. Pero no han sido las únicas problemáticas en las que me he centrado, también siempre en torno y siempre girando en torno a los trabajadores, a ese grupo laboral muy heterogéneo. También me han interesado cuestiones como las negociaciones de acuerdos laborales y la defensa de costumbres y arreglos entre los trabajadores y los propietarios mineros, acuerdos que habían mantenido durante siglo XVII y buena parte del siglo XVIII y que al final... No tengo que hacer nada. Ok, thank you. Y al final del siglo XVIII empieza a haber un cambio, empieza pues a hacerse cada vez más precario el trabajo minero, empiezan a perder más prerrogativas, se vaya como anunciando lo que viene en el siglo XIX. Y entonces hay ahí una serie de movimientos y de protestas, pero también de negociaciones para mantener esos acuerdos laborales. Ese tema también me ha interesado mucho, el de las negociaciones de estos trabajadores. Y también temas no solamente en torno al trabajo y al negocio, sino también qué hacen en el tiempo de ocio estos trabajadores. Incluso temas, una aproximación a identidades, a la conformación de identidades masculinas dentro de este grupo laboral. Y otros temas que, bueno, no menciono aquí. Siguiendo las corrientes y tendencias historiográficas recientes orientadas hacia los actores sociales menos estudiados, otro punto al que he prestado
al que he prestado también atención dentro de las investigaciones, dentro de investigaciones mayores, no es que la investigación fuera sobre este tema en concreto, es el de rescatar la presencia activa de las mujeres en distintos ámbitos de la actividad minera, donde estas protagonistas no han sido suficientemente examinadas. Pues el mundo minero, si lo pensamos, incluso el mundo minero a lo largo del tiempo, no solamente para el periodo colonial, ha quedado representado generalmente como un universo masculino, donde trabajadores y donde empresarios o propietarios mineros son hombres. En la actualidad es reconocida la participación femenina en distintos ámbitos de la economía preindustrial de América Latina, no solo en el mundo laboral, sino también en la esfera de los negocios. Sin embargo, es limitado lo que se sabe acerca de su presencia activa en uno de los sectores económicos más lucrativos de la América colonial, que es la minería, o que fue la minería. De este modo, en las dos últimas décadas, algunas autoras han comenzado y han llamado la atención sobre la falta y la necesidad de estudios relativos al trabajo y a la presencia de las mujeres en la minería desde un contexto histórico. Rescatarlas así, de ese modo, dentro del mundo laboral, pero también del mundo empresarial. En cuanto al mundo laboral, el lugar marginal de las mujeres, o el lugar marginal que las mujeres han ocupado en la historiografía minera colonial, probablemente esté en relación con la idea de que las actividades extractivas, sobre las que se ha focalizado muchas investigaciones, estaban reservadas a los hombres. Hay como que tener en cuenta la serie de creencias que existen, y eso es mucho más presente en el mundo andino, de la entrada de las mujeres en las minas, que conlleva una serie de derrumbes y de desgracias. Por tanto, la mujer siempre ha quedado, casi hasta periodos contemporáneos, alejada del interior de las minas. Entonces, no son trabajadoras mineras dentro de la fase extractiva. Y eso pues, ha permitido ver como una visión del mundo de las minas como un mundo de hombres. Para sacar a las mujeres de ese plano secundario, varios estudios han primado un cambio de enfoque que incorpora al análisis ocupaciones y actividades significativas, pero que, como señala Ana Velasco, generalmente no han sido atendidas en las discusiones de la historiografía sobre minería. Al respecto, y aquí entrando en mis investigaciones, para el caso de Huancavelica, al estudiar el abastecimiento de productos alimenticios a los trabajadores, que es pues sin comer no van a trabajar, es como algo fundamental pero que nunca lo hemos valorado, percibí y encontré que este abastecimiento estaba en manos de un reducido número de mujeres denominadas aviadoras, porque eran las que daban el avío, las cuales participaban como minoristas en la comercialización de bienes de consumo tan destacados en la minería andina como la hoja de coca y el aguardiente. Y llegaron a tener poder adquisitivo para realizar pequeños préstamos a los trabajadores. En relación con el trabajo directo en la minería, tendremos que observar trabajos a nivel superficial, que muchas veces queda fuera de la empresa o de la negociación minera, sino que los hacen como un poco libres. Y por eso pues, muchas veces no han sido percibidos. En el caso de la minería de Huancavelica, sí es, como digo, que es una empresa que dirige desde la corona y desde los funcionarios reales. Entonces, la mano de obra toda depende de esa empresa. Pero en el caso huancavelicano, sí comprobé también que la mano de obra encargada de la preparación del mineral, ya fuera de la mina, en la fase previa a su destilación, era principalmente también femenina, incluso en la denominación que tienen de boleras, porque hacían bolas, ya denota de que la mayoría de las encargadas de esa labor eran mujeres. Pasando al ámbito de la gestión y de la administración, durante mucho tiempo también se pensó que las actividades empresariales por parte de las mujeres en la época moderna era algo excepcional del norte y del centro de Europa. Es decir, sí se da en el norte, en el centro de Europa, pero que no en la Europa del Sur y en los territorios americanos las mujeres no habían estado involucradas en los negocios debido a la existencia de un marco legal que no permitía que gestionasen sus propiedades de forma directa, sino que tenían que hacerlo a través de la tutela de un varón. Entonces, ante esta teoría y tomando pues, esos marcos de análisis del norte de Europa aplicados al sur, pues se nos daba como que pues, no era posible que hubiera mujeres en la parte de la gestión de esas propiedades. No obstante, recientes investigaciones empíricas, es decir, vas al archivo y encuentras los datos y las encuentras ahí, más allá de las teorías que existían, que están enfocadas estas investigaciones empíricas en esa Europa del Sur y en sus territorios coloniales, han cuestionado esa tesis y han mostrado que las mujeres, pese a la legislación,
pese a ese marco legal existente, no solo fueron transmisoras de propiedades, sino que también ejercieron la actividad empresarial. Y es algo a lo que mis investigaciones sobre el distrito de San Luis Potosí durante el siglo XVIII, a partir de documentación de fuentes judiciales y notariales, también ha evidenciado, porque esas fuentes judiciales nos están hablando de que ellas están haciendo uso del aparato legal para salvaguardar sus intereses, las de sus propiedades. No solamente están donando, cediendo o dando en herencia esas propiedades, sino que también van ante la justicia para defenderse de otros propietarios mineros o de otras situaciones. Y aquí un recorrido por mi investigación hasta el momento. Para finalizar, como prometí, cómo enlazo toda mi trayectoria antes de llegar al instituto, donde, pues, también, como decía Ramiro, no llevo tampoco mucho tiempo, de todo mi tiempo de investigación, la mayor parte de ese ha estado fuera del Instituto de Investigaciones Históricas, cómo enlazo mi trayectoria con mi investigación actual y con mi proyecto del PRODE. Creo que es. Mi interés sigue estando en el mundo laboral, en el mundo del trabajo y sobre todo también en el mundo del trabajo indígena, porque si bien no dije, en el caso de Nueva España, el trabajo en la minería no es propiamente o no es un trabajo esencialmente indígena, pero en el mundo andino hablar de trabajadores y todo el componente es un trabajo fundamentalmente mano de obra indígena. Entonces aquí volvería pues a centrarme en estos protagonistas, en el trabajo indígena y tratar de ver el valor que tiene dentro de las economías regionales de esta amplia región de las Californias, de la Baja y de la Alta California. Es decir, comprender pues, también cómo se vincula el trabajo indígena con esos desarrollos o con esas evoluciones de las misiones, de las distintas misiones. Y desde luego, dentro de este es el título de mi proyecto de trabajo indígena y economías regionales, un estudio sobre el mundo laboral en las misiones de las Californias en el periodo detrás y después de la expulsión de los jesuitas. Y desde luego también un interés de tratar también de seguir con el tema de historia de las mujeres, que se vincula con esa línea de generación del conocimiento de la que hablaba al inicio, y tratar también de recuperar pues, la presencia dentro de este trabajo de las actividades y de las labores que realizaban las mujeres dentro de las misiones californianas. Y en este sentido, junto a la doctora Sara Musotti, que también forma parte de este cuerpo académico y de la línea de generación del conocimiento que menciono, estamos elaborando ahora mismo un balance historiográfico sobre historia de las mujeres y de género en la región sobre Baja California y el noroeste de México para pues, ver, por un lado, lo que se ha hecho y también, y sobre todo, proponer vías a seguir y líneas para continuar donde todavía puede haber y estar abiertas. Y, bueno, con esto yo terminaría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Povea. Recuerdo al auditorio que pueden realizar preguntas vía chat en el Facebook. Y seguimos adelante con la doctora Leticia Mendoza García, cuyo título de presentación es La autonomía protestante. Adelante, gracias, doctora. Gracias, Ramiro. Buenas tardes a todos los compañeros de la sala, a todas las personas que nos siguen en Facebook. Bueno, yo, la charla de esta tarde tiene la intención más bien de presentar un avance ya concreto a partir de un proyecto postdoctoral que estoy realizando, como bien lo dijo el doctor Ramiro, en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, y que tiene que ver con líneas de investigación que yo ya he venido realizando hace ya bastante tiempo, desde que inicié mis estudios de licenciatura, maestría, doctorado, etcétera, y que están relacionadas con el tema del protestantismo en México. Entonces, con las iglesias protestantes, en torno a la tolerancia de cultos, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo, mi proyecto postdoctoral está enfocado principalmente al estudio de los periódicos misioneros, de las iglesias misioneras que se establecen en México, que abren una serie de periódicos, que editan una serie de periódicos en los cuales colaboran tanto pastores nacionales como los extranjeros, como dirigentes de los mismos. Y a partir de ese de esta investigación y de este estudio, yo comienzo a ver una línea de investigación más bien enfocada
a las relaciones misioneras entre México y Estados Unidos. Y en ese sentido voy a presentar ahora, o les voy a hablar brevemente, acerca de un artículo que está en proceso de dictamen ya, sobre las iglesias nacionales. En este caso, el título que yo presento es Las iglesias protestantes nacionales en el contexto de las relaciones misioneras México-Estados Unidos, a partir de 1881-1919, más o menos. He querido hablar de iglesias protestantes en México y no de iglesias o periódicos protestantes mexicanos, porque si bien es cierto que muchas de ellas y muchos de los periódicos estuvieron dirigidos por pastores nativos que coadyuvaron en la dirección con los extranjeros, en realidad los extranjeros fueron los que tomaron las decisiones de gobierno. En este sentido, la investigación se enfoca principalmente en el plan de sostenimiento propio, que fue la iniciativa primigenia para que ciertos pastores nacionales se independizaran de las iglesias protestantes misioneras. Este plan de sostenimiento se dio en lo económico, pero posteriormente terminó por separar a ciertos grupos. Y en ese, estoy hablando principalmente de dos iglesias nacionales, la Iglesia Episcopal Mexicana y su órgano oficial, la Bandera Cristiana, que surge en el año de 1896, y también de la Iglesia Evangélica Mexicana y su órgano México Evangélico. Estas dos denominaciones fueron completamente radicales en sus postulados, tomaron una postura muy firme a través de una serie de deliberaciones que se ven reflejadas en sus dos órganos periodísticos en contra de los misioneros extranjeros estadounidenses y en contra también de las iglesias protestantes en México. El motivo de la animadversión hacia ellas se dio principalmente porque no les permitían tomar las decisiones de gobierno dentro de las iglesias, no les permitían distribuir los beneficios económicos que llegaban. Entonces, con base en un sentimiento, pienso y creo yo, y que está argumentado ya en el trabajo, en un sentimiento nacionalista, exaltando lo mexicano, exaltando las ideas liberales de Benito Juárez, exaltando que eran hijos de Josefa Ortiz de Domínguez, etcétera, de que las congregaciones les pertenecían a mexicanos y no a extranjeros, que entre sus postulados señalaban, querían implementar una doctrina yanqui de ocupación, etcétera, comienzan estas disputas con los extranjeros y con los protestantes mexicanos y se enfrascan en una serie de deliberaciones. Sí, si bien es cierto, yo parto de la idea que en un principio las misiones extranjeras apoyaron la causa de autonomía de las iglesias nacionales por convenir a sus intereses económicos principalmente, y además porque ellas sabían del descontento que existía dentro de los grupos protestantes mexicanos, de ciertos líderes forjados al calor de las ideas liberales, más políticos que religiosos, dice Rubén Ruiz Guerra. Ellos apoyaron en un momento esta autonomía. Las iglesias de tipo nacionales aprovecharon esta situación para conformar lo que ya comentaba, una serie de denominaciones. Hubo, a través de sus órganos periodísticos, recriminaciones hacia el elemento protestante extranjero, hacia el elemento protestante nacional, principalmente entre las iglesias episcopales, metodistas, presbiterianas, la Iglesia de Jesús, que se desprende de los padres constitucionalistas, también entra en esta disputa, y se les acusa de ser elementos de anexión yanqui. En esas circunstancias, los pastores también hacen una serie de recriminaciones hacia los pastores nativos y procuran por todos los medios relegarlos de los grupos protestantes. Al final lo logran este propósito, porque la mayoría de las iglesias evangélicas establecidas en México los rechazan,
por una serie de situaciones muy, muy interesantes, en el sentido de que ellos argumentan no ser elementos extranjeros, ellos argumentan que Estados Unidos no tiene la intención de invadir México y no a través de las iglesias misioneras, porque si lo hubieran querido hacer, lo hubieran hecho ya de tiempo atrás, no hubieran invertido tantos recursos, y hacen una serie de argumentos explicando el por qué están equivocados los líderes de las iglesias nacionales. En este sentido, yo veo varios grupos o posiciones dentro del protestantismo en México, aquellos extranjeros que tienen una postura a favor de la autonomía misionera, pero no de forma radical, sino solamente en lo económico, aquellos otros pastores nacionales que apoyan la causa misionera y aquellos otros pastores nacionales también que se radicalizan y comienzan a formar estas iglesias de corte nacional con un exaltado patriotismo, anticatólicas por supuesto todas, pero también antiestadounidenses y antiextranjeras. Bueno, al hablar de estas iglesias, hay algunas ideas que yo rescato de los pastores nativos que son promisioneros, en las que ellos argumentan el por qué estas iglesias no se pueden consolidar. Primero que todo, ellos señalan no ser tiempo para llevarse a cabo por una serie de circunstancias, entre ellas la forma en la que estos pastores nativos quieren separar a los grupos de protestantes es la forma, no es la forma correcta, porque están haciendo una especie de escisión, de cisma dentro de las congregaciones. Cabe mencionar que estos dos cismas que yo menciono, de estas dos iglesias, se dan principalmente en el protestantismo metodista, episcopal del sur, y entre los argumentos que los misioneros, nacionales promisioneros señalan es que, por ejemplo, los mexicanos no son, son incompetentes todavía para su tiempo, que no pueden prescindir de la ayuda económica de las misiones, que la independencia no puede consumarse con base en un sentimiento de anglofobia y odio hacia las misiones y también a los misioneros, que es imposible unir a las denominaciones en una sola iglesia nacional, que es lo que pretendían también estos pastores nativos, porque las diferencias doctrinales eran absolutamente necesarias. Porque no tomaron en cuenta, o porque no tomaban en cuenta, dijeron, la raza mexicana que no se adaptaba fácilmente a los cambios religiosos que iban a ocasionar ciertos cismas, y por supuesto que los fieles se alejaran de las iglesias protestantes, que al final efectivamente sucedió, porque las iglesias nacionales estaban fincadas en personalismos. La Iglesia Metodista del Sur, por ejemplo, para el año de 1815, 16, 17, menciona una serie de situaciones en las que deja ver que los pastores nativos quieren hacerse cargo de las iglesias porque no han sido reconocidos en los cargos, porque quieren tener decisiones dentro de ellas, y eso no es posible, porque también hay que recordar que estos pastores estaban bajo un sueldo de las misiones, entonces eran considerados empleados de ellas. Por supuesto, no pueden tomar las decisiones de gobierno. En ese sentido, era que giraba la crítica hacia los pastores nativos, porque tenían un sistema propio, no tenían un sistema propio de teología, ni un sistema de gobierno organizado, porque los dirigentes no tenían experiencia en el trabajo de las misiones. Y finalmente, porque no tenían seminarios ni lugares específicos para educar a las posteriores generaciones de pastores, lo cual efectivamente se hace evidente, porque hacia finales del porfiriato vemos cómo esta media docena de iglesias que se fundan en todo México, entre ellas Michoacán, entre varios otros lugares, no tienen el fin deseado. La mayoría de ellas siguen dependiendo de las misiones extranjeras,
quienes les envían recursos y, por supuesto, no logran organizarse y no logran concretar la tan anhelada autonomía dentro de sus congregaciones. Lo que sí pasó fue que el protestantismo, y eso es una de las conclusiones a las que llego en esta investigación, se deja ver una profunda crisis dentro del protestantismo misionero en México. No son iglesias unidas, no son iglesias unificadas. Los fieles no siempre estuvieron a favor de las decisiones que se tomaron. En este sentido, por ejemplo, cuando se propone el plan de sostenimiento propio, los fieles argumentan, el grueso de los fieles dentro de las iglesias tienen una voz, y señalan, no podemos contribuir con los gastos del culto como la misión lo propone, primero porque la misión no puede tomar esas decisiones que competen solamente a los mexicanos. No podemos la misión propone porque no tenemos el dinero suficiente, porque sería y equipararon las donaciones para el sostenimiento propio con las ofrendas que se daba en la Iglesia Católica. Guerra dice que muchos, por supuesto, Rubén Ruiz Guerra menciona que muchos de los adherentes a estas denominaciones se allegaron a ellas justamente porque no había este tipo de cobros dentro de estas iglesias, a diferencia de como sí lo había en las congregaciones o en la Iglesia Católica. Entonces, el protestantismo no era tan unido. El protestantismo en México, misionero, estuvo lleno de una serie de controversias que posteriormente yo lo desarrollé un poco más en la tesis de postdoctorado, controversias entre los periódicos, de las misiones, que no pasaron desapercibidas para los periódicos laicos del siglo XIX, los periódicos católicos, y que las evidenciaron. Entonces, en ese sentido, yo quiero concluir con esto señalando, bueno, recapitulando, posturas dentro del protestantismo mexicano, había tres, y posteriormente la de los fieles. Los misioneros, que apoyaban la causa de autonomía, los pastores promisioneros que apoyaban los trabajos misioneros, que estaban en contra de las iglesias o de los pastores nativos que querían separarse, y los pastores nativos que se radicalizan. Y posteriormente también, como segundo punto que quiero señalar, es la falta de unión de un protestantismo misionero en México, que no ha sido lo suficientemente abordada. Rubén Ruiz Guerra ya lo menciona, en su investigación sobre la Iglesia Metodista en México, pero que es interesante. Y otra cosa también que quiero rescatar es el hecho de que las deliberaciones en torno a la autonomía y nacionalización de las iglesias protestantes en México se da a partir de 1881, en que se involucra la Iglesia Episcopal, la Iglesia Mexicana de Jesús, de línea posteriormente anglicana, y los presbiterianos. No se logran los acuerdos y finalmente en 1919, en que se pone en marcha el Plan de Cincinnati, que es una redistribución del territorio mexicano misionero, este sentimiento de animadversión hacia los estadounidenses cobra más importancia y a partir de ese momento los pastores promisioneros que habían apoyado la causa extranjera deciden apegarse en todo al plan de sostenimiento propio y convertir las denominaciones en iglesias tendientes a ser iglesias nacionales con más autonomía. Entonces es ahí que se ve una separación ya más evidente, que yo no la abordo en esta contribución, de las iglesias protestantes nacionales. Bueno, yo con eso concluyo. Muchas gracias, doctora Leticia Mendoza. Le recuerdo a nuestro auditorio que pueden hacer comentarios en el Facebook, en la sección de comentarios. Les animo a hacerlo porque debo felicitar a mis colegas que han tomado la cuestión del tiempo al pie de la letra. Todos han cumplido en tiempo y forma y yo espero hacer lo propio. Por lo tanto, vamos a tener mucho tiempo
bueno, algo de tiempo extra para intercambiar ideas y comentarios. Pues mi presentación se titula El protestantismo como proyecto historiográfico y lo subtitulé Hacia una historia social del protestantismo en México y América Latina. Sobre mi trayectoria en el instituto, pues puedo decir que se ha dividido en dos grandes áreas disciplinarias, la sociología de la religión y la historia de la religión. Y el proyecto personal ha sido tratar de vincular los sucesos o los cambios religiosos que estamos viendo en la actualidad con los que ocurrieron a inicios del siglo XX. Me parece que movimientos como el pentecostal y el carismático han sido los últimos que vimos con esa línea entusiasta, con esa línea muy general que atraviesa casi todas las denominaciones evangélicas e incluso la católica. Entonces, me parece interesante dilucidar por qué ocurre esto. Y eso tiene mucho que ver con el proyecto historiográfico de una historia protestante, de una iglesia protestante o de iglesias protestantes. Aquí podemos ver el objetivo es presentar un panorama general sobre la historia del protestantismo en México. Yo me he especializado más en la iglesia metodista, igual que lo está haciendo actualmente Leticia, porque es una de las, o tal vez la única que ha tenido cuidado en conservar su memoria escrita. La presbiteriana también, pero son las dos que han tenido más éxito en conservarlo. Doctor, disculpe, ¿está poniendo presentación? Sí. ¿Puede compartirla? Lo que pasa es que no la ha compartido. Ah, perdón. Pensé que ya lo había hecho. Pido una disculpa. Lo que pasa, ya sé qué pasó, que me sacó de la página hace un tiempo. Entonces, ahora sí. Una disculpa. Ahí está el título, subtítulo, el objetivo que acabo de comentar. Y también las preguntas que guían esta investigación que estoy realizando en conjunto con la doctora Leticia Mendoza. Es si existe una historia del protestantismo en México, es una pregunta algo retórica, aunque no tanto. Si es así, ¿cómo se ha conformado y cuáles son sus respuestas ante una historia mexicana tan diversa como la que estamos viendo en la actualidad? ¿Y cuáles serían los avances y pendientes de esta historia protestante centrada en las instituciones, que ha estado centrada más en las instituciones, con vistas a convertirse en una historia social del protestantismo? Que pues provisionalmente les adelanto que me parece que no existe tal. Entonces, podemos dividir la historiografía del protestantismo en México a líneas muy generales en dos etapas o en dos grupos de historiadores. La primera etapa sería la confesional profesional, con historiadores como Jean-Pierre Bastian, Rubén Ruiz Guerra, Carlos Martínez García y Carlos Mondragón, básicamente de las décadas de 1980 hasta la actualidad, o hasta estas décadas, porque ellos siguen trabajando, pero el común denominador de este grupo de investigadores es que son activos miembros y líderes en las iglesias, en sus iglesias respectivas. Aquí me voy a detener un poco más en Jean-Pierre Bastian, porque en esta presentación voy a tratar de valorar someramente el legado de este autor. El segundo grupo sería un grupo de profesionales confesionales y no confesionales también. En este grupo existen o trabajan historiadores como Carlos Olivier, Carlos Torres Monroy, Daisy Jael de la Luz y la propia doctora Leticia Mendoza, que es el elemento no confesional de este grupo de investigadores, todos jóvenes, o más o menos jóvenes. Sí, todos jóvenes. Y este grupo no solamente se distingue del grupo anterior en su juventud, sino que son investigaciones que empiezan a desmarcarse
de la línea trazada por Jean-Pierre Bastiat, y de eso vamos a hablar más adelante. ¿Cuál es el legado de Jean-Pierre Bastiat? Bueno, pues su tesis de doctorado en el Colegio de México, la pueden leer allí el título, Las sociedades protestantes en México, 1872-1911, de un liberalismo radical de oposición al porfirismo y de participación en la revolución maderista. En su título está asentada la tesis principal de su trabajo. Desde su punto de vista, los protestantes y las iglesias protestantes fueron un caldo de cultivo o una escuela de disidencia política y no solamente religiosa. Y en esta línea de pensamiento, Jean-Pierre Bastiat no está solo. ¿Cuál es la importancia de este autor? Desde mi punto de vista, su importancia radica en que él visibiliza la historia protestante o los protestantismos como objeto o sujeto de la historia. Antes de él era difícil encontrar artículos o libros que fueran tomados en cuenta por la historiografía mexicana. Este libro, esta tesis, se convirtió en libro y él cambió el título por Los disidentes, sociedades protestantes y revolución en México. Y fue un libro pues muy, muy exitoso. Es decir, coloca con más fuerza a los protestantes dentro del radar de la historia mexicana. En 1994 también publica Protestantismos y Modernidad Latinoamericana. En este libro no solamente se trata de llevar adelante esta tesis de la disidencia religiosa y la disidencia política a nivel en México, sino que empieza ya a trabajar al nivel de América Latina. Y eso pues no solamente visibiliza a los protestantes en México, sino que comienzan a visibilizarlos a los protestantismos mexicanos en el Cono Sur, y principalmente que ya tenían un buen tiempo trabajando sobre esta línea. Por supuesto, los protestantes mexicanos como objeto de estudio de la historia ya había sido tratado por la historiografía estadounidense. En 1997, Jean-Pierre Bastiat, y me parece que es uno de los elementos por los que su peso en la historia comienza a desdibujarse, es porque te deja la línea disciplinaria de la historia social, más o menos que la había tomado, por la sociología de la religión. Y presenta la mutación religiosa de América Latina para una sociología del cambio social en la modernidad periférica. Entonces, su tesis principal pues es el proyecto educativo y proselitista del protestantismo, convirtió a las iglesias y a los espacios donde trabajaban como escuelas, hospitales, dispensarios, en espacios de disidencia política, y sus pastores y creyentes en opositores activos al régimen de Díaz. No estaba solo en esta postura porque los estadounidenses ya lo habían trabajado desde 1965, que es el trabajo de Marvin Penton, de Elizabeth McKechnie. Ese trabajo sí me gustaría comentarlo un poco más, porque a diferencia de otro muy importante de Deborah Baldwin acerca de los protestantes y la Revolución Mexicana, que básicamente tiene los mismos premisas de las que parte Bastiat, Elizabeth McKechnie se desmarca un poquito, porque en lugar de hacer una historia sobre todos los protestantes mexicanos en un costal, lo hace sobre una sola denominación, que es la presbiteriana. Y en esto podemos analizar las premisas de Bastiat. Enfatiza la trayectoria de la vida de pastores y creyentes protestantes en grupos opositores a Díaz y además con un carácter revolucionario. ¿Qué significa esto? Pues que va a comprobar su tesis diciendo, pues miren, aquí toda la lista de protestantes en las líneas constitucionalistas y zapatistas principalmente, ¿verdad? Benigno Centeno, el mismo Gonzalo Vaz Camargo, Otilio Montaño con los zapatistas. Es decir, existen un montón de protestantes que ingresaron en las filas revolucionarias. Y también la segunda es tomar una perspectiva general del protestantismo en México, dejando de lado las diferencias denominacionales. Acabamos de escuchar a la doctora Mendoza precisamente platicarnos acerca de que
Este tipo de estrategias, pues, ya no se están siguiendo por esta nueva generación de historiadores. Es decir, meter a todos en un costal invisibiliza las obvias diferencias que tienen y de las que acaba de hablar la doctora Mendoza. ¿Cuáles son los límites de estas posturas? Pues, en primer lugar, que necesita dejar constancia de que el liberalismo protestante era radical. Yo no sé ustedes, pero acabamos de escuchar la presentación del doctor Samaniego, y muy difícilmente el liberalismo protestante podría seguir la línea de lo que era lo más radical de los liberales mexicanos, que serían los anarquistas. También necesita las diferencias que al exterior y al interior entre las denominaciones se borren. Necesita obviarlas, necesita ignorarlas. Y esas diferencias son tan evidentes que, como acaba de mencionar la doctora Mendoza, un vistazo en las publicaciones periódicas protestantes nos deja ver todas las discordias y las polémicas que surgían entre ellas. El mismo fracaso del plan de Cincinnati, pues nos habla de que no era tan fácil, en realidad, tener una visión optimista acerca de lo que unía a las denominaciones. Finalmente, las denominaciones no solamente tienen diferencias en sus credos religiosos, también tienen diferencias en su composición social, ¿no?, y en su composición regional, que eso también es muy interesante, en las distancias entre las congregaciones urbanas y las congregaciones rurales. Esto me parece que es necesario volverlo a retomar. Más adelante lo mencionaré rápidamente. También el límite es que la escasa ganancia de las denominaciones protestantes después de la Revolución. Lo acaba de mencionar también la doctora Mendoza. Si los protestantes como colectivo, como denominación, en realidad tomaron una actitud tan disidente, tan participativa en la Revolución, entonces debemos concluir que la Revolución no les hizo justicia. La Revolución no les pagó mal, porque después de la Revolución, casi todas las iglesias o estas denominaciones van a comenzar a perder membresía, a perder pastores. De hecho, esta pérdida comienza durante el conflicto revolucionario, y no sé, tal vez hay algunas señales que incluso puede ser antes que comenzaba esta disminución o este estancamiento en el crecimiento de los protestantes. Las líneas a futuro para trabajar con vistas a una historia del protestantismo en México, o más específicamente en una historia social del protestantismo. En primer lugar, estudios a profundidad sobre las iglesias y las denominaciones. Esta era una de las conclusiones que en 1970 la doctora McKechnie había expresado en su tesis doctoral. Era necesario estudiar las denominaciones, las trayectorias denominacionales a profundidad. Hacerlo de la forma como lo hizo Bastian o Deborah Baldwin, e incluso todavía algunos historiadores estadounidenses lo siguen haciendo, pues solamente nos permite que metodológicamente agarremos lo que conviene a nuestros argumentos y dejemos las pequeñas minucias para después. Yo creo que es tiempo de tomar esas minucias ahora y comenzar a ver cómo se integran en un panorama general. También sería necesaria una historia social de las iglesias por medio de mayores incursiones en las perspectivas de género, en las diferencias étnicas de los protestantes y los no protestantes, la participación de los protestantes y su cultura política, y sobre todo en un aspecto general sobre toda su cultura, las costumbres, la vida cotidiana, la vida familiar de esas iglesias. Existen en los trabajos de los historiadores que mencioné antes o que enlisté antes, pues casi todos estos temas están presentes. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la historia de la iglesia en México, donde ya por largo tiempo existe todas estas líneas de, de,
de investigación ya están consolidando, pues no ha ocurrido en la historiografía o en la historia protestante. Posiblemente esto se debe a que es una historia que no ha logrado, por una parte, mayores espacios en la Academia Mexicana. Y por otra, porque son trabajos muy aislados. Básicamente, fuera de Leticia Mendoza, se me hace muy difícil pensar en alguien que estudie historia del protestantismo que no haya sido socializado en una de estas iglesias. Es decir, no que sea creyente necesariamente, pero que en su juventud o su familia formaron parte de estas minorías religiosas. Y finalmente, la tercera línea a futuro sería un mayor diálogo con los llamados estudios religiosos que están en auge en casi todo el mundo y que, considerando el panorama mexicano, pues también deberíamos decir que en México, principalmente por la antropología y la sociología de las religiones. Un mayor diálogo con esos estudios significa no solamente interesarse en temas de otras iglesias o otros credos, sino tratar de integrarlos en la interpretación sobre las iglesias que nosotros elegimos estudiar. Yo siempre he pensado, y se lo he dicho así a los estudiantes con los que he tenido oportunidad de trabajar, que es muy difícil, sería muy difícil interpretar lo que pasa en las iglesias evangélicas si no conocemos lo que está pasando en las iglesias católicas y viceversa. Tal vez para las iglesias católicas no sea tan necesario o no parezca tan importante, pero si consideramos que casi todos los protestantes salieron en alguna ocasión del catolicismo, hasta muy recientes fechas, era básicamente la regla que los protestantes habían sido católicos antes, pues entonces significa que algo está pasando en la iglesia católica, ¿no? O en los sectores sociales, en los sectores bases de la iglesia católica, que es necesario estudiar. ¿Por qué razón hay esta movilidad de creyentes, que no es de ahorita, sino que también se observa en las fuentes en el siglo XIX y, por supuesto, siglo XX. Pues eso sería, por mi parte, todo. Y me parece que entonces dejaríamos el espacio para preguntas y comentarios del auditorio. No sé, aquí tenemos algunas preguntas. Las vamos a dar lectura. Hay una pregunta para el doctor Piñera. ¿Qué opina de la propuesta para cambiar el lema de la universidad por la realización plena del ser en lugar del hombre? Doctor Piñera, bueno, pues el lema. ¿Sí? ¿Sí me oyen? Sí, sí lo escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí. Pues ojalá, porque los que me auxilian aquí me abandonaron. No obstante que soy semi-analfabeta digital, me abandonaron. Así es de que si hay algún problema, pues me disculpan. Ese planteamiento surge con frecuencia. El lema, pues como todo fenómeno social, pues está sujeto a cambios en las mentalidades, ¿verdad? Y bueno, así como no vi cuál es la propuesta, pero no la vi bien, pero parece que el cambio que se propone es algo alcancé a ver del ser. Sí, del ser en lugar por la realización plena del hombre. La realización plena del ser. Del ser en lugar del hombre. Bueno, pues para mí es una novedad eso. Sé que en el Consejo Universitario se estuvo discutiendo que era excluyente del género femenino y se objetaba por la realización plena del hombre, ¿verdad? Inclusive creo que se le está dando curso a esa objeción. Sé que la respuesta que se dio fue que se usa el término hombre en su sentido genérico, es decir, el ser humano, ¿verdad?
no con una connotación privativa, ¿verdad? Y que en el escudo, en la parte superior, hay símbolos que hacen alusión tanto a la mujer como al hombre. Entonces, pues yo estoy allí en esa etapa de la discusión. Esto del ser, pues no sé, ¿verdad? Si de momento no, pues sería pues un poco acelerado opinar. Sé también que hay objeciones de que si se abre la puerta, pues que, por ejemplo, que en la actualidad el movimiento homosexual tiene mucha presencia, que podrían exigir con títulos válidos porque pues se han ganado el respeto, que podrían exigir también otra variación. Eso es lo que yo podría opinar. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es para la doctora Povea. ¿En qué consistían esas actividades de las mujeres aviadoras y boleras? ¿Las mujeres de la actividad minera tenían los mismos derechos y obligaciones y remuneración que los hombres? Ok. Hola, Wendy. Tres preguntas. Las aviadoras son comerciantes. Es que el término aviador, como habilitador, que habilita, que les da avíos, que les da suministro. Entonces, ellas actuaban como comerciantes, pero eran comerciantes minoristas, al menos. Y este es el caso de la Huancata, que, como digo, es una empresa o es una negociación de la monarquía directamente, es decir, es el intendente, el periodo que yo estudiaba, que era pues el gobernador de la jurisdicción, el que además era el administrador de la mina, entonces el que le daba un permiso a una serie de mujeres. En este caso se entiende y que son mujeres de origen, son españolas. Y que eran, se mencionaba también a veces que eran las viudas de los mineros del gremio, porque esos mineros que extraían y que eran asentistas de la mina eran un grupo muy cerrado. Entonces, las viudas de ellos, como para darle medio de subsistencia, le permitían y le daban esa actividad comercial. Eso, por un lado, estaría como esa élite o ese grupo de la élite. Y luego estarían las cocineras, que eran las mujeres que trabajaban para ellas y que estaban junto en el cerro, fuera de la ciudad, junto a la mina, cocinando para los trabajadores, para esos trabajadores. Entonces, claro, dentro del grupo de las mujeres, pues siempre hay que diferenciar bien claro por condición económica y por etnicidad también. Porque las cocineras ya eran población indígena. Y en el caso de las boleras, ellas eran trabajadoras indígenas, siempre se dicen las indias fabricadoras de bolas, y son las que realizaban, o las que el mineral, una vez que se trae de la mina, se trae una mena, eso todavía no es, el mercurio es líquido, entonces todavía hay como que la fase de destilación, pero para incluirlo, para meterlo en los hornos, hay que prepararlo. Y entre hacerlo polvillo, se podía incluir como polvillo, había una parte del horno que se llenaba con una especie de bolas que ellas hacían con ese barro, con ese mineral hecho polvillo, con agua, lo mezclaban y esas bolas son las que introducían. Y ellas cobraban por tarea, es decir, no es que tuvieran un salario, un jornal, sino que ellas cobran, pues ellas trabajan a destajo, diríamos, entonces cobran según las tareas que realizan. Entonces, según la semana, yo veía que pues una cobraban una semana más, una menos, según las tareas que realizaban. Y desde luego era un trabajo, y ya casi como uniendo un poco a la siguiente pregunta, era un trabajo complementario, no era una actividad, ellas tenían que estar haciendo otra cosa. Ese trabajo era como complementario de la economía familiar, pero seguramente ellas se dedicaban también a otras actividades. Y ellas, la mayoría también eran las mujeres de los hoyaricos, que era como se llamaban los trabajadores de los hornos, que las colocaban ahí como para llevarse ese suplemento. Entonces, en la otra pregunta de si hay diferencia de las mujeres y de los hombres, sí hay diferencia, evidentemente, porque en el trabajo minero el grupo privilegiado o el trabajador
y privilegiado entre comillas, porque después había como que entrar en todos los matices, es el barretero. Y el barretero es un trabajador que trabaja en el interior de la mina, y esos son siempre hombres, y son privilegiados porque además de su jornal, podían participar en la producción en algunos centros mineros en Nueva España, pero también en el mundo andino. Es decir, se llevaban una parte, un porcentaje de lo que extraían una vez que habían completado con su jornal. Entonces, claro, evidentemente lo que ganaban ellos era mucho más, porque es un trabajo también cualificado, que lo que podían estar trabajando está ganando las mujeres que se dedican a nivel superficial, que siempre como algo más, un sueldo, es un dinero complementario el que ellas terminan ganando. Y claro, y después, como digo, la variable de etnia y de condición económica, que no todavía no diríamos clase en este momento, pero porque evidentemente tenemos que ver en qué categoría y en qué condiciones están, incluso dentro después de las que son españolas también hay, según la condición económica, distintas posiciones, pero desde luego su remuneración es menor. Luego, en el caso de las que son empresarias, desde la esfera de la gestión, sí las hay, pues, empresarias importantes y destacadas. Y la mayoría de ellas son viudas. Viudas que, pues, muere el marido, si son un minero muy importante, luego ellas son las que toman las riendas de la propiedad, y las que a veces son las mineras, pues, si no son las más importantes, y son muy destacadas dentro del grupo, dentro del cuerpo de mineros, de los mineros matriculados. Y algunas veces son como las que más minas tienen o las que más producción están teniendo. Entonces, según también contextos, momentos, y teniendo en cuenta, como digo, condición económica y etnia, porque son variables que también cruzan a estas mujeres. Eso sería todo. Muchas gracias. Tenemos una pregunta para la doctora Mendoza, de Isaí Pizarro. ¿Por qué el protestantismo no era tan unido? Disculpe, doctora Mendoza, su micrófono creo que no está activo. De nuevo. Hola, Isaí. Mira, respondo de esta forma. A través de esta investigación que estoy haciendo con base en este proyecto postdoctoral, en la que abordo a una gran cantidad de periódicos evangélicos, hablo de más de 50 periódicos, a reserva de que se mencione que nada más hay unos cuantos, 5 o 6 periódicos, que son los más importantes. En las páginas de ellos hay suficiente evidencia que corrobora la tesis de que el protestantismo no era unido, por todas las controversias que se llevaron a cabo dentro de sus páginas. Es decir, por cuestiones doctrinales, por cuestiones disímiles ante posturas políticas en el sentido de que ellas no... Quiero aclarar, ellas no tuvieron una postura política y mucho menos antiporfirista, ¿ok? Mucho menos a favor posterior, en contra de Porfirio Díaz, etc. Entonces, las controversias fueron de índole doctrinal, fueron de índole en el sentido de que había una ley, digamos, y ellas daban su punto de vista y otras daban un punto de vista contrario, sobre todo leyes que las perjudicaban. Y hubo también controversias tan absurdas como el hecho de escribir mal una palabra, como el hecho de no dar crédito a un periódico por un artículo citado, etcétera. Controversias que se ven reflejadas desde el primer periódico que se establece en 1869, hasta 1914, que desaparece el Abogado Cristiano Ilustrado, que es el último periódico en salir de la escena. Entonces, las páginas están llenas de disputas, de dimes, de diretes, que son retomados también por la prensa, es música para los oídos de la prensa católica, de la prensa laica que estaba en contra de ciertas doctrinas protestantes, como yo mencionaba, el siglo XIX, o de la prensa católica, La Voz de México, etcétera. Evidenciando esta desunión. Posteriormente, una serie de políticas lamentables, como son la redistribución del campo religioso, que se da desde muy temprano y que se consolida en 1914, 16 y posteriormente en 1919,
aceleran esas controversias entre los periódicos. Entonces, sí, sí hay una evidente desunión entre los protestantes que conlleva a que no puedan tomar políticas misioneras encaminadas al propósito que tenían, que es evangelizar al pueblo mexicano. Principalmente, por ejemplo, te menciono un ejemplo, los bautistas tuvieron bastantes controversias con las demás denominaciones, hablo de metodistas, presbiterianos, congregacionalistas, etcétera, por la forma en la práctica del bautismo. También hubo otra controversia muy evidente que fue por el robo de fieles. Había congregaciones en los que, y eso ya yo ya lo he documentado, ya lo he argumentado, en el que congregaciones enteras que ya estaban bautizadas, tú sabes que el bautismo implica la pertenencia a una determinada doctrina, congregaciones en las que estaban bautizadas bajo el rito metodista, que en las que llegaban los bautistas, comenzaban la prédica y convertían a toda la comunidad. Entonces, ese tipo de disputas no eran por lo regular disculpadas y eran evidenciadas en los periódicos. No sé si respondí tu pregunta. Muchas gracias, doctora Mendoza. Jaime Gallegos me pregunta, ¿por qué es importante señalar o hacer la distinción entre los investigadores profesionales confesionales y no confesionales? Saludos y gracias a todos por sus participaciones. Bueno, es importante porque la pertenencia religiosa condiciona la investigación. No, todos los investigadores, sean historiadores, sociólogos, antropólogos, tienen varios o demás o muchos condicionantes. La religiosa es uno de los condicionantes que parece ha sido muy fuerte en México y en otros lugares. Entonces, es muy importante para la vigilancia epistemológica de toda investigación que el investigador de los temas religiosos o de otros temas, pues nos diga cuáles son sus condicionantes. Entonces, es muy importante realizar este ejercicio que existe también entre los historiadores de la Iglesia Católica. Si ustedes consultan a Manuel Ceballos, a Marta Eugenia García Ugarte, que tienen artículos que presentan un panorama general de la historiografía sobre la Iglesia Católica, hacen esta distinción porque precisamente ha sido uno de los problemas en la Academia Mexicana. Si el tema religioso fue olvidado por muchos años, es precisamente porque la Iglesia Católica y el Estado mexicano pues agarraron del chongo varias veces. Entonces, es una cuestión interesante que precisamente historiadores extranjeros sean los que hayan tomado el tema religioso antes que los mexicanos. Robert Ricard, Jan Meyer, el mismo Jean-Pierre Bastian, pues son extranjeros. Y los mexicanos nos tardamos un rato en seguir sus pasos. Hay otras preguntas. La siguiente. Isaí Pizarro dice que muchas gracias a la doctora Leticia por su respuesta. Mayra, para la doctora Mendoza, ¿cuál es el futuro del protestantismo? Qué difícil, es muy complicado responderte esa pregunta. Creo, con base en las investigaciones que se han llevado a cabo hasta ahora, y que ya mencionó el doctor Ramiro, y entre otras muchas que hay que se están publicando. Después de la Revolución Mexicana, la etapa de oro, consideremos, del protestantismo en México fue la etapa porfirista, ¿sí? Es cuando se fundan iglesias, se fundan escuelas, hay política de conciliación de días, no solamente con la Iglesia Católica, sino con todas las demás iglesias protestantes. No hay intromisión muy evidente.
Entonces, se puede hablar del protestantismo como la etapa de oro en esta, en el, durante el porfiriato. Las divisiones que yo ya mencionaba vienen a resquebrajar un poco, obviamente, la unidad y, las, y por supuesto, las políticas encaminadas a hacer una ocupación fuerte del campo. Y eso se evidencia cuando vemos que llega la Revolución Mexicana, que los protestantes, la mayoría de ellos, se encierran en sus templos, además por la Constitución de 1917 y las medidas anticlericales, que por supuesto no se tomaron y no se llevaron al pie de la letra, pero estuvieron presentes. La salida de misioneros, el protestantismo queda sumamente debilitado, ¿sí? Entonces yo te puedo dar más bien una respuesta a partir de ese enfoque de la debilidad del protestantismo. Creo que el protestantismo quedó muy debilitado con la revolución, posteriormente con la ley Calles en 1926, también hace que se encierren dentro de sus templos, ya no hay una participación muy activa dentro de la sociedad, no hay, hay pocas escuelas, etcétera. Y creo que el protestantismo decae, su fuerza decae. No fue, creo, en este sentido, no considero que haya sido una, como lo menciona Bastián o como lo mencionan algunos historiadores, una, un dique en contra del protestantismo. Creo que no alcanzó a hacerlo y creo que fue, posteriormente fue, se mostró su debilidad. Si tú consideras, no hay una participación directa de protestantes dentro de la política, no hay una participación, bueno, muy recientemente sí, pero en México esa, ese campo les está vedado para los protestantes. Entonces yo no veo un protestantismo fuerte en ciertas áreas, por, sobre todo en política. Sí lo veo en la educación, porque hay iglesias que a la fecha han creado colegios, pero tampoco son muy, no tienen la fortaleza, por ejemplo, como los, las escuelas de la Iglesia Católica, como la Salle, etc. En ese sentido, creo que hacen falta políticas cooperativas y hace falta unión, unión que no se ha visto, y hacen falta quizá ciertas medidas para hacer un poco más de presencia en la sociedad, de acuerdo a lo que las leyes le permiten, pero no sé, esa es como mi postura. No sé si alcancé a contestar tu pregunta. Muchas gracias. Aquí tenemos dos preguntas para un servidor que lo llevó a escoger ese tema de investigación y para Marcos Antonio Samaniego. Como comentario general, creo que nuestra percepción del mundo y la vida, igual que en las demás sociedades de Latinoamérica, ha sido influenciada por la visión depredadora, destructiva, individualista, en pocas palabras, una visión soberbia de la cultura occidental, que solo ha buscado su beneficio propio a costa de quien sea y de lo que sea por medio del colonialismo en sus diferentes... Bueno, no alcanzo a leer la idea. No sé si, Marco, quieres comentar esta inquietud. Pues me limitaría a decir, pues sí, somos capitalistas, tenemos una visión del progreso limitada a los números, vemos en la productividad inmediata nuestra línea de desarrollo y pues sí, somos depredadores, y eso ha llevado a propuestas de otro orden que en su momento plantean otro mundo, ¿no? Como en este caso el anarquismo, que plantea otro mundo muy diferente al que estamos, ¿no? Este mundo es tan depredador que volvió a unos anarquistas, los volvieron capitalistas, los volvieron socialistas, los han vuelto anarcosindicalistas, es decir, todo tiempo lo contrario de lo que ellos proponían, ¿no? Entonces te habla de que el ejercicio del poder y la comunicación, bueno, pues tiene sus razones de ser y nuestra sociedad, pues sí es. Sí lo es, ¿no? Sin duda. Por eso otras posturas cuando las escuchamos a veces nos recuerdan que algo no hemos hecho bien, ¿no? Y si no, pues ahí está el planeta
sufriendo las consecuencias de ello, ¿no? Y es lo que nos ocurre ante lo muchísimo que había que decir. Muchas gracias. Yo creo que ya nos pasamos de tiempo. Voy a contestar esta pregunta de Mari José. ¿Qué me llevó a escoger ese tema? Pues son muchas cosas. Seguramente si le haces esta pregunta a todos los que estamos en la sala, en esta mesa, pues va a ser muy complicado explicarlo en pocas palabras. Yo voy a tratar de hacerlo rápidamente. No era mi intención en la licenciatura seguir la línea de investigación sobre iglesias. Mi familia es muy religiosa. Tengo en mi familia, pues casi todas las religiones que existen en México están representadas en mi familia extensa. Entonces, siempre desde pequeño, pues vi la religión como algo muy cotidiano, muy interesante. Y después, me topé con Bastián en vivo y en directo. Y después de un intercambio de ideas muy, muy interesante, decidí estudiar lo religioso. Pensé, bueno, pues si es algo que yo conozco desde el interior, pues no va a ser tan difícil documentarme de lo que están realizando personas como Bastián. Y por eso decidí muy utilitariamente ingresar este tema en la maestría del Instituto Mora. Y una vez que te enganchas en un tema, pues es difícil que lo cambies, a menos hasta que hayas agotado y te hayas cansado de él. Y eso todavía no me pasa. Entonces, gracias por las preguntas. Yo creo que ya no hay más. Hay todavía algunas de Alcántara, Castrejón y Asociados. ¿Los protestantes son producto de la Reforma Luterana? Sí, sí son. No me queda más que agradecer a todos mis colegas de la mesa, del cuerpo académico Historia y Sociedad, al auditorio que tan amablemente nos escuchó y nos hizo preguntas y comentarios, y al instituto, felicidades por este aniversario tan importante. La maestra Carmen Molina manda saludos al doctor Piñera, a Marco Antonio Samaniego y a todos en la mesa, y le agradezco mucho su interés. Pues sin más, doy por clausurada esta mesa, les agradezco y espero que seguiremos visitando las conferencias de estas jornadas, de estas 15 jornadas de Historia, Patrimonio y Cultura. Muchas gracias. Buenas noches.